Había tenido una visión. Dijo que un gran cangrejo se había quedado dormido en la salida del agua al final del río y que iba a haber una gran inundación, pero nadie creyó sus palabras. El chamán construyó una balsa, la amarró a un guayabo y esperó a que llegaran las aguas. Una noche llegaron las aguas. Los achánicas, que no habían creído, subieron a los árboles llorando. Las aves buscaron refugio en la balsa. También llegaron nadando el venado y el tapir. El chamán se quedó dormido y en su sueño volvió a ver al cangrejo inclinado sobre el agujero por donde sale el agua del río. Le golpeó en la espalda para que despertara. Así fue como empezó a bajar el agua. Cuando el chamán volvió de su sueño, el sol brillaba. Los ríos estaban otra vez en su lugar.